Como ciudadana, yo te diría que estos son anuncios que ya venimos escuchando desde hace rato. Y este es un conflicto que vale la pena aclarar. No es reciente en la ciudad. No, a veces en los medios, en otros medios de distintos puntos del país, se toman los recortes, pero para los que vivimos acá en Rosario, tenemos que decir que esto es algo que se arrastra desde hace por lo menos 20 años, 25 años, en una espiral que ha ido escalando y que por diversas razones, complicidades, omisiones, se ha vuelto una bola de nieve que en este punto parece imparable. Esta mañana, ahora hace un ratito nomás, la ministra anunció nuevamente la llegada de fuerzas federales. Hablaron también el ministro Petri y, por supuesto, el gobernador Puyaro, quien recalcó, digamos, en cierta forma que no se puede retroceder en estas medidas que supuestamente desataron estas últimas olas de crímenes de esta última semana, que son ciertas restricciones con algunos presos en las cárceles de la Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. La verdad es que hay un cierto escepticismo aquí en cuanto a estas medidas, porque, como te digo, no son nuevas. Nosotros hace años que escuchamos desde la llegada de las fuerzas federales, hace años que venimos escuchando este tipo de anuncios. Todos los años, tres, cuatro veces por año, se hacen este tipo de anuncios. A veces llegan las fuerzas federales, a veces no llega, a veces llegan y no resulta o no es efectivo. Entonces, hay expectativa, pero hay mucho escepticismo y también una sensación como de, no sé si resignación, pero sí de desasosiego, porque la verdad es que los que están poniendo el cuerpo en estos momentos somos los ciudadanos comunes o los trabajadores comunes, que no tenemos privilegios, no tenemos protección, no tenemos custodia y somos los que somos las víctimas. Esa es la verdad. Hay que decir que hay ciertas medidas que hubieran sido necesarias encarar desde hace muchos años aquí en la provincia y en la ciudad, y que son de fondo y que por una cosa o por otra, no sabemos por qué, nunca se terminan encarando. Entonces, vale decir esto, ¿no? En todos los juicios, los últimos juicios que se han cubierto, que hemos cubierto, digamos, a las bandas, bueno, las que ustedes conocen, los Monos, o las bandas de Alvarado, las bandas, o a otros que no son tan renombrados en el resto del país, pero que acá hay juicios permanentemente, siempre aparece, por ejemplo, la presencia policial, la complicidad, la permeabilidad, digamos, de determinados fuerzas de seguridad que son partícipes también en esta situación. Y también, digamos, hay un piso de desigualdad muy grande en esta ciudad. Los barrios están a veces muy abandonados, la gente está muy abandonada, y eso hace que este tipo de cosas sean mucho más permeables a determinados sectores y que no siempre aparece, digamos, en el análisis de estas situaciones. Claro.